A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Into your hands, O Lord. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Be my rock of refuge. Sé la roca de mi refugio, mi baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, que tu nombre, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Into your hands I commend a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Si son insultados por causa del nombre de Cristo, bienaventurados son, pues el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. Jesus said. En aquel tiempo dijo Jesús: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Verbum Domini. In today's media, en los medios de comunicación de hoy hay muchos modelos a seguir, y entre estos supuestos modelos a seguir, no todos son modelos de castidad, pureza y modestia. De vez en cuando veremos un atleta famoso o un actor o actriz que
promueve la castidad y la pureza y la modestia, pero no sucede tan a menudo. El mundo necesita más modelos de castidad, de la pureza de Dios. Y el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser modelos de su castidad, de su pureza, de su modestia y belleza. Cada uno de nosotros tenemos este llamado y Dios nos llama a llevar la pureza y la castidad a todo lugar donde vayamos, ya sea en el hogar, en el vecindario, en el lugar de trabajo, en los lugares donde vamos a recrearnos, el gimnasio, por ejemplo, los parques, la cancha de golf, el club. Dios nos llama a ser instrumentos de castidad. Y hoy tenemos un maravilloso ejemplo de una santa que es modelo de castidad. Un maravilloso ejemplo de alguien que no transigió su pureza. Estamos hablando de Santa Águeda. Ella fue una joven mujer, muy atractiva, hermosa a la vista, y el gobernador de esa área estaba muy atraído a ella y la quería para sí mismo. Bueno, ella no lo aceptó, así que la mandó a castigar, la mandó a sufrir grandes crueldades, tortura, y al final perdió la vida. No se ha escrito mucho acerca de la vida de Santa Águeda. Gran parte de lo que se ha escrito ha sido la historia de ella, del gobernador, cuando la vio, y se ha escrito mucho acerca de lo que le ocurrió a ella. Pero no hay mucho que nos diga de cómo se sintió por dentro, cuáles eran sus sentimientos. Se ha escrito que ella elevó su voz al Señor Jesucristo, por supuesto, pidiéndole fortaleza y gracia, y Él se la proporcionó. Pero estoy seguro que ella se vio tentada. Ella provenía de una familia noble, considerada prominente en la sociedad, pero ella era apenas una joven mujer. Perder todo eso, entregar su nobleza, dejar de lado sus riquezas, su fortuna, y no transigir ante tentaciones muy seductoras. Estamos hablando de una mujer santa, una mujer quien estuvo dispuesta, quien se entregó a Jesucristo, nuestro Señor. Estuvo determinada a seguir a Cristo, estuvo dispuesta a cargar su cruz por amor a Dios. Tuvo que haber tenido una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo para no transigir su pureza y su castidad. Y para nosotros, podemos mirar ejemplos como estos, como Santa Águeda, mirarla y decir, bueno, es santa, tiene dones, pero es un ser humano igual que todos nosotros. Tuvo tentaciones, tuvo dificultades, pero Dios proveyó por ella en momentos de necesidad. Y estoy seguro que fue aterrorizador para ella haber sido mandada a prisión. Tiene que haberle causado gran temor haber sido puesta en prisión sin saber qué esperar más adelante. ¿Qué crueldad caería sobre ella? ¿Qué tipo de violencia le infringirían? Pero ella confió en el Señor. Así que nosotros mismos, queridos hermanos, vivimos en este mundo y en estos tiempos no vemos mucho de esto, pero esto existe, tal vez en ciertas partes del mundo, pero para la mayoría de nosotros no lo vemos aquí. Pero llega en diferentes formas. En el llamamiento que tenemos a ser castos, a veces podemos ser un poco temerosos de lo que encontraremos en el camino si
defendemos nuestra fe, si nos hemos comprometido a mantener nuestra castidad, en especial antes del matrimonio, si nos estamos guardando para el matrimonio, o incluso aquellos de nosotros que estemos casados, hay todo tipo de tentaciones allá afuera, se trate de forma hablada o en la mente, existe. Pero es muy fácil tentarse a darse por vencido y a veces podemos temer ciertas repercusiones, pero tenemos que pensar en la gracia de Dios. Dios siempre provee por nosotros en momentos de necesidad, como hizo con Santa Águeda. Ella nuevamente no sabía lo que había en su porvenir, pero confió en que Dios había de proveerla en su momento de necesidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, creer en Dios, creer en que va a proveer por nosotros. A veces las tentaciones son tan fuertes, siempre hay alguien o algo allá afuera tratando de tentarnos a caer en el pecado sexual, pero Dios ha de proveer por nosotros. Al mismo tiempo, tenemos que prepararnos, tenemos que evitar ciertas cosas para fortalecernos en nuestra fe en Dios, para poder tener la gracia y la fortaleza para superar estas cosas. Por supuesto, oramos por eso, principalmente. También nos conviene la lectura espiritual, pero también evitar las ocasiones cercanas de pecado. Y esto puede ser de cualquier tipo, ya sea algo visual o lo que escuchamos, los lugares donde vamos. Tenemos que ser cautelosos porque hay muchas cosas allá afuera que fácilmente pueden influir en nosotros. Hay cosas que se nos quedan en la mente, así que a toda costa debemos evitar estas ocasiones cercanas al pecado. Y también hay algunos de nosotros allá afuera que tal vez hemos tenido un estilo de vida promiscuo antes de regresar a Dios. A veces existe la tentación de mirar hacia el pasado, hacia las cosas que hicimos antes. De forma muy natural, el cuerpo va a recordar esas sensaciones, esos placeres, y ha de traerlos a la mente. Pero Dios ha perdonado esos pecados. Es necesario orar y estar consciente de lo que está ocurriendo con uno, que esto se puede superar, pero no podemos entregarnos a la tentación de mirar hacia atrás a esas cosas, ya sea en nuestros pensamientos o ya sea, por ejemplo, buscar a las personas con las que solíamos tener relaciones pecaminosas. Esto se ha convertido en algo muy común en los últimos par de años, en especial con las redes sociales, porque es fácil ubicar personas y a veces cuando nos vemos tentados puede que querramos mirar hacia atrás y a las personas con quienes hemos pecado en el pasado. Así que usamos las redes sociales para buscarlos. Pero no debemos hacer eso porque únicamente va a hacer las cosas más difíciles para nosotros. Y muchas personas han caído a causa de esto porque han buscado a antiguos novios o novias y finalmente a veces terminan con infidelidades y terminan en el pecado. Pero Dios quiere, nuevamente, Él quiere que todos nosotros seamos ejemplos. Y es posible, porque todo es posible con Dios. San Pablo hoy nos habla acerca de la fortaleza, perfección, que Dios elige a los débiles, las cosas del mundo, las cosas, lo necio del mundo. El mundo tiene cierta forma de pensar, cierta sabiduría que llama propia, y esta sabiduría a menudo es una mentira. Esta sabiduría es como decir, ten lo que quieras, sé lo que quieras, sin importar a quién aplastes, sin importar lo que hagas, incluso si se trata de pecar. Pero el Señor
tiene una sabiduría muy especial. Es su sabiduría, es la forma en que fuimos planeados, creados para vivir en su amor, para vivir de la forma en que fue su intención, la forma en que fuimos creados para ser. Y eso es amor verdadero, en tanto que la sabiduría del mundo, mucho de ese amor está enfocado en amor romantizado. Pero Dios nos dice que Él nos da su sabiduría, y esto es lo que tenemos que examinar. Es la sabiduría que vemos en la cruz de Jesucristo. Y en la cruz, Jesús nos habla hoy acerca de la cruz, acerca de cargar la cruz todos los días. Y cuando cargamos la cruz, hay poder en la cruz. Es el poder de Dios. Así que a pesar de que soportamos todas esas tentaciones y es una lucha, la gracia de Dios ha de triunfar. Este es el poder de la cruz que está obrando. Necesitamos enfocarnos en el Señor y creer que Él ha de proveer por nosotros. Siempre lo hará. Recuerden lo que dijo, me parece que esto proviene de San Lucas capítulo 12, cuando Jesús dice, cuando los entreguen a los que los persiguen, no se preocupen de lo que digan, porque el Espíritu Santo les dará las palabras. Y a veces cuando estamos en ciertas situaciones, o sabemos que hay cierta situación que vamos a encontrar, ya sea en el trabajo, o tentaciones, o lo que sea, Dios siempre ha de proveer por nosotros. Y luego recordemos las palabras de San Pablo. No hay tentación que haya caído sobre un hombre que Dios no pueda proporcionar una forma de escapar. Él ha de proporcionar una forma de escapar toda tentación. Esto lo vemos en la primera a los Corintios, capítulo 10. Y hemos de creer en la palabra de Dios y confiar en Él. Y cuando creemos en la palabra de Dios y confiamos en ella, Él provee por nosotros. Porque recuerden lo que Él dice sobre su palabra. Él dice, mi palabra es una espada afilada, viva y activa, que penetra el tuétano y llega al corazón. Así que es lo que tenemos que recordar. Pero al mismo tiempo, Dios quiere que seamos la palabra viva cuando se trata de la castidad y la pureza y la modestia. Él quiere que seamos una epístola viva, leída y conocida a todos los hombres. Queridos hermanos, no permitan que esto les cause temor. Entréguense a Dios de esta forma y crean que Él ha de hacer lo imposible, que Él ha de convertirlos en grandes modelos de castidad y de pureza. Que Dios los bendiga a todos.